Sí, veo. Hoy es cumpleaños de nuestra semillita, a ver si me escuchan. Es cumpleaños de mi. ¿Puedes mover el micrófono? Ok, hago. Ahí está. Es cumpleaños de semillita. Hoy es el cumpleaños de nuestra tía semillita. Vamos a ver si la sorprendemos. Ahora ya está en la escuela. Está en un examen. ¿Sí me escuchan? Creo que no me escuchan, bueno. Saludos a Lentejita. Saludos. Estamos aquí esperando la entrada al salón de 15 a Lentejita.
¿Cómo traigo los bigotes? Ahí está. Saludos, René Bonilla. ¿Eh? Saludos a René Bonilla. A ver, déjame ver. Agárralo. ¿Dónde andan? Dice René Bonilla. En la escuela de nuestra nena. René, hoy es su cumpleaños. Venimos a darle una sorpresita. Saludos para todos los que se están haciendo presentes. Vero, Ornelas, Rosy, Felipa. Martínez, Tare Martínez, Chapis Torres, Luis Martínez, salúdame a Lentejita, aquí andamos Luis Martínez, René Bonilla, ahorita que apareció ahí Luis Martínez, Carmen Beltrán, saludos, Maribel Martínez, un fuerte abrazo para la princesa Semillita, bendiciones, y denle un fuerte abrazo, claro que sí hermosa, ya hasta me trabé toda, qué padre, dice Carmen Beltrán. Chapis Torres, abrazos a la preciosa cumpleañera. Feliz cumpleaños para su bendición. Vero Ornelas dice. Pues aquí, ahorita que apareció por ahí Maribel Martínez. Hace ratito fuimos a comprar unas cosas y queremos agradecerle. Así que claro, nosotros de cariño le decimos la niña de la niña. Muchas gracias, hermosa. Que Dios te bendiga. Ya nos estamos esperando la hora que nos den la señal para entrar. Con foto o... Ah, es de acá. Es con Kitsia. ¡Ah!
¿Ya están mis chilos puestos? ¿Ya acabaron? Es que si ya se están poniendo las mochilas. ¿Eh? Ya no hay nadie escribiendo. Vente. Cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete machetes. Ocho, Pinocho. Nueve. Diez. Veinte. Treinta. Cuarenta. Cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa o cien. No importa. No importa los años que cumplas. ¡Felicidades! Muchas felicidades, mi amor hermosa. Yo ya les voy a interpretar la canción. Métete. Ya métete, mamá, ya están terminando. Métete. Ay, mira, soy el niño emo que me corre la esquina. Soy la cámara, señor. Ay, mi hijo. Sí, ya vi. Así. Y todos me escuchando. Ay, mira, está mejor viéndolo desde acá. Como hablé. Hay tres espectadores. ¿Y qué está mi mamá? ¿Y qué está tu jefa? Escúchelo, señor. Te veo la cara. Dice que hola, ¿tú solo salen en Facebook? ¿Eh? Yo grabo y tú sales en Facebook. No. No, tu cara está negra. No, tú sal. Ah, pues es que ya. Carol, no te...
cumplió años y yo ni en cuenta. Camarógrafo. ¿Pero sabe qué pidió? ¡Carol! 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 Oye, pásenle mensaje al Carol que se quite de ahí para que se pueda ver. ¡Carol! ¡Haz tu poco un lado! Para la, a un lado, agáchate porque me voy a grabar. Vayamos a ver qué pasa.
No sé, no alcanza a verse. Lo están viendo gente de aquí. Pásamelo. Ya no hay nadie. Usted vaya a su lugar. No. Ya no hay nadie. Carol. Carol, 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 Carol. Haz el Megwin. Haz el Megwin. Megwin. No, ahora sí te vieron. No, pero bien. ¡Ay, pasa eso! ¡Ay, muchas gracias! ¡Eso, tío! ¡Cristian, no ves tu lugar! ¡Cristian, Daniel! Agárralo tú. Carolo, el Megun. ¿Eh? ¿Por qué? Yo no más. No sé. Kids. La tiene la mano.
Mire, donde quiera ir, ya hay más.
no hicieron el hacer, no alcanzamos. Es que el examen quitó mucho tiempo. Sí. ¿De qué es el examen? Es la Olimpiada Nacional de Conocimientos. Mi amor. Para ayudarle a mi mamá. Maestra, ¿me puede ayudar a mi mamá? Sí. Este, y de eso tienen que salir a los que sienten mejor de la Muchas gracias por acompañarnos ustedes también y pues vamos a seguirle.